Hola, yo soy David Exotics y hago videos como este y de mucha variedad y fichas técnicas. Me apoyarías mucho si te suscribes, dale a like y comparte, y sin nada más que decir, comencemos. Bueno amigos, como verán, hoy les enseñaré cómo sexar a tu iguana. No les podré mostrar todo claramente porque mi iguana está en una edad que no se ve muy bien, pero pon de imágenes, así que comencemos. Bueno, sexar a una iguana puede ser como, muy fácil y a la vez muy difícil. Bueno, esta iguana todavía no se ve como un adulto, lógicamente no. Pero no se puede ver lo mismo de una cría a un adulto, sea macho o sea hembra. Se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver todo esto con que sea un macho o una hembra? Y tiene muchísimo que ver, les explicaré. Bueno, los machos tienen unos como granos de parte debajo de sus patas, cerca o al lado de la cloaca, son granitos como los que tienen en el cuello. Ok, bueno, en el caso de los machos adultos, por eso tiene que ver, porque ninguna iguana ya nace con los famosos poros femorales, que así se le llaman los granitos que les decía. Bueno, en el caso de las hembras, es totalmente al revés, porque las hembras, así como nacen, así se le quedan sus poros femorales, para eso la explicación del principio. Regresando al tema, para eso sirve, eso es la razón de por qué solo los machos lo tienen. Si tienes a un ejemplar grande o de mínimo 2 años de edad, ya es muy fácil ver si es macho o hembra, porque a esa edad se le empiezan a notar más los poros femorales y los rasgos de los machos, porque los machos, cada que se ponen en celo, aparte que agarran un color rojizo que también lo adquiere la hembra. Bueno, los rasgos del macho es que tienen una papada demasiado grande comparado con la de una hembra, y aparte se le desarrollan 2 como que bolas XD en la cabeza, en la parte de atrás de los ojos, y también se le hincha la escama subtimpánicas, se crece o hincha demasiado a comparación de una hembra. No hablo mucho sobre la hembra por la razón que es así de sencillo, que si tu iguana tiene más de 2 años y no ha cambiado en nada, solo en su color y tamaño, es hembra. Pero si crece más rápido que las demás, es porque posiblemente pueda ser macho, por la razón que la hembra. Bueno, todo lo que les dije puede ser relativamente dudoso si no eres muy observador. Una prueba definitiva, que es como si la llevaras al veterinario, casi no es definitiva, pero si un 90% de que sea verdad. Bueno, pues esa opción, se preguntarán, es viendo poros femorales. Como vuelvo a repetir, si tu ejemplar ya es adulto, va a ser súper fácil, pero en el caso de las crías, es un poco más difícil, pero no imposible. Si él es buen observador, como ven a mi iguana, ya se le ven levantados los poros femorales y le empieza a desarrollarse los hemipenes. Bueno, como verán, a mi iguana puede ser un macho, y si tu iguana está así, puede que sea macho, y si está como la de la imagen anterior, es posible que sea hembra. Bueno, eso sería todo, y déjame saber si te gusta el contenido dejando un like y seguro viendo contenido de iguanas. Y hasta la próxima, adiós.